El lunes 23 de febrero de este año comenzó el juicio en la Sala 2 de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón por el intento de homicidio en contra del ingeniero Álvaro Barrantes. El ingeniero era el encargado de otorgar los permisos en el municipio generaleño y, al parecer, negó en varias ocasiones el permiso para la construcción de una estación de servicio en El Hoyón. Los sospechosos son el empresario de apellidos Blanco Solís, quien se presume fue quien dio la orden. También contra dos hombres de apellidos Saborío Saborío y Blanco Prado, quienes figuran como intermediarios y vivían en Lomas de Cocorí y las juntas de Pacuar. Además de un hombre de apellido Saraya Leiva, vecino de Osa, quien al parecer fue quien disparó al ingeniero. El hecho se presentó el 17 de enero del 2012, a eso a las 6:30 de la mañana, cuando el ingeniero salía de su casa de habitación ubicada en la comunidad de Villa Ligia. Los impactos de bala lo recibió en el abdomen y uno también en los codos. Posteriormente, el 4 de julio, se dieron 4 allanamientos simultáneos que dieron con la detención de los sospechosos. La Fiscalía cuenta con el testigo de la corona, quien al parecer fue quien brindó el servicio de taxi informal al artillero. La denuncia fue presentada y el ingeniero está solicitando 200 millones de colones por daños. Bueno, se está querellando, que es una acusación privada, al igual que el Ministerio Público hace una acusación por el delito de tentativa de homicidio calificado. ¿Don Álvaro está pidiendo algún monto económico por lo que le sucedió en el año 2012? Bueno, en torno a la acción civil sí se endereza por 200 millones de colones. Ajá. Sí, está pidiendo obviamente condena por el tema también aquí en el caso del soborno, que hacía referencia a la gente. Bueno, no se habla de un soborno exactamente, sino de previo al debate hay un ofrecimiento de parte de los imputados. Sin embargo, yo quisiera referirle que mi cliente pues no ha querido hacer público su asunto y me ha solicitado no dar más información de esto. En este juicio solo hay presente 2 de los imputados. El abogado del sospechoso de apellido Saborío salió en su defensa. Ahorita se ha dado una serie de circunstancias a lo largo de todo el proceso, ¿verdad? En donde inclusive don Ricardo Blanco ha querido manipular. Por eso es que ustedes ven que de los 5 imputados, ¿verdad?, únicamente se está realizando sobre 2 de ellos. En el caso particular de mi cliente, ¿verdad?, se le ha querido vincular como el autor intelectual y que fue contratado por don Ricardo Blanco. Sin embargo, se ha podido ir demostrando a lo largo de las etapas y las audiencias, ¿verdad?, de que no hay ningún vínculo directo, únicamente una mención de él, ¿verdad?, porque don Ricardo Blanco como empresario, y tal vez no lo debería decir yo, es extraño que se ensucie sus manos, ¿verdad? Entonces ocupan un chivo expiatorio y en este caso a mi defendido. Mientras que el defensor público del hombre de apellido Blanco Prado no se refirió al tema. El debate está a cargo del Tribunal Sección Segunda, presidido por la jueza Maureen Castillo, y la acompañan Erika Cordero y Manuel Morales. En el mismo se espera la participación de unos 7 testigos.